este es un homenaje y de alguna manera también para conocer y para que todos sepamos las dificultades que la gente pequeña tiene y cómo nosotros los tenemos que tratar. Conozco un caso de un muchacho que se va de su país, del Perú, que pasa también muchos momentos difíciles, que trabaja en un circo, hoy día es una estrella de la televisión en mi país, Chile. Él se llama, en realidad, se llama Hans Christian Malpartida, pero su nombre artístico es... Miguelito. Aquí está con nosotros Miguelito. ¡Hola! ¿Cómo te va, Miguelito? ¿Cómo está, don Francisco? Mira, lo primero... ¿Cuántas teletones sin ver, no, eh? Muchas, ¿eh? Oye, ¿qué tal te sientes de estar aquí en el programa? Un sueño quizá hecho realidad porque uno lo sigue de mucho tiempo. Yo que algunas veces cuando tuve televisión, cuando mis hermanas tenían tele, lo vi Sábado Gigante muchos años. Claro. Y yo nunca pensé... Nunca pensé estar acá con usted. Yo lo conozco en Chile por el tema de la Teletón. Y nadie sabe que tú tienes 2.4 pies de altura, que lo que es un poquitito menos de un metro, ¿no? Ah, 1.7 mido. ¿Ah? 1.7 m. Ah, perdón, te quité 7 centímetros. No nos hagas eso, no nos hagas eso, que es tipo... Lo importante es que tú pesas 35 libras. Ah, en libra no sé, pero en kilo pues... Son como 16 kilos. Claro, pesaba 18. Mi último viaje a Perú, como estoy acostumbrado a la comida de Chile, llevo 11 años allá, comí condimentos y me fui, no puedo decirlo en televisión. No, te fuiste... Te fuiste directo. Me traía a submarino. Sí. Oye, vamos, asiento, por favor. Voy a saludar a los muchachos. Sí. Pasa nomás. Ay, ay, ay. Hola, Miguelito. Noelia. Qué pena que no le gusten los pequeñitos, ¿eh? ¡Cállate! Oye. Él es chiquito, pero asiento, picoso, asiento. Cuidado. Oye. Por Miguelito. Sí, pero tú sabes que Miguelito no tiene esta condoroplastia. No. Él ni sabe lo que tiene. Ni tengo idea. No. O sea, yo sé, soy como un experimento raro de la humanidad. Sí. Más raro que ellos todavía, porque yo, o sea, ellos saben lo que tienen y yo no tengo idea. Me he hecho ver un par de ocasiones con médico general. Ahora recién me fui a un genetista para ver si lo mío es genético o fue por otro motivo. Y ella me derivó a un endocrinólogo. Ya. Y tengo cita ahora a la vuelta recién. Oye, pero tú hablas bastante bien. ¿Tú qué? Ah, no sé, chico, ya hablo de todo. Ah. Hablo de todo un poco. O sea, habla chileno, peruano y ahora está cubano. Ahora está cubano. Hablo de... un poco. Si tienes que hablar bien peruano, ¿cómo hablarías tú? Lo que pasa, causita, que yo no hablo peruano porque llevo muchos años en Chile, ¿me entiendes? Oye, ¿por qué dijiste que no te gustaban los chicos? No, dije que nunca estuve con uno, que nunca se dio. Es que no, pero no es que él en maquillaje ya me estuvo, dale, quédate. No creo, porque él vino... Con la señora y con la mamá. Más se vale. Sí, la vamos a presentar. Sí, vine con mi tía y un amigo que también que está ahí el pichón. También. Y la tía que aquí está Marlene, la novia, y Luzmila, la mamá. Aplauso para ella. Bienvenidas, pasen. Muy bien, tomen asiento. ¿Cómo está? Ah, tú quédate ahí nomás. Y... ¿Cómo le va, señora? Qué bien. ¿Está contenta usted, sí, su hijo? Sí, estoy contento. Mi mamá está más nerviosa que guagua naciendo, ¿no? ¡Ay, Dios! Guagua es bebé aquí, porque las guaguas son unos buses aquí. Ah, no, guagua en Chile es bebé. O sea, yo, aguagú. Aguagú. Pero la mamá, la llevaste a Chile, no le gustó y se devolvió al Perú. Yo lo llevé a varios, la primera vez que lo llevé fue en el 2011, estuvo 2 meses conmigo en el circo, en la gira en el verano. ¿Ya? Después se fue a Perú y después en el 2014, más o menos me lo llevé por 6 meses. ¿Ya? Pero no le gustó, la vida que yo llevo es muy ajetreada y no le gustó nada. ¿No le gustó? Yo estoy los fines de semana en el circo, trabajo sábado, domingo, lunes y a veces martes en el circo en distintas partes de Chile y... Claro que... Me aplauden, pero no saben lo que hago en el circo. Él es una estrella de la televisión. ¿Usted, señora, está contenta con él? Sí, estoy contento.
Bueno, también habría que saber un poco cómo se, cómo la enamoró a usted, Marlene. La verdad es que hoy en día ya los hombres son bastante fríos. Él tiene una... ¿Él es frío? No. Sí, yo me considero frío. ¿Ah, ¿sí? En serio. Es muy atento, no sé, pero te detallista. Mucho, ¿verdad? Sí, me batalló 2 años. Oye, mira, tenemos que conocer toda esa historia, pero antes de conocer esa historia, yo quiero agradecerte también a ti, Manuel, por haber venido al programa. Te vamos a dar un gran aplauso. Gracias. Y también le quiero agradecer a los Reyes que nos trajo este reportaje. Quiero conocer un poco de la historia de amor de ustedes, quiero conocer también opiniones de tu mamá, pero además quiero conocer a un policía, que debe ser el policía más pequeño del mundo, que viene de Guatemala y con quien vamos a hablar, Juan Francisco Camey, después de estos mensajes. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se emociona.